Me alegro para que hayas llegado. Has demostrado ser un adversario digno. Un hombre que se sacrificaría gustoso para proteger todas esas vidas. Sabelo, son las autoridades. Mientras tú te escondes.
mano. Te mueves en silencio. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? ¡Sea, Brunchito!
MacReady, se acabó. Daniel Brown, director de Santo, compareció en público para alabar a la Interpol y a Tarvo Security por impedir un importante ataque terrorista durante su convención Buen Refugio. La Interpol ha confirmado que terroristas radicales de la Coalición por los Derechos de los Aumentados colocaron explosivos en las torres que rodean al Apex Center, suficientes para volar hasta 2 manzanas de la ciudad. Por muy sorprendente que pueda parecer, Brown solo expresó esta controvertida opinión. No debemos tomar decisiones precipitadas basadas en el miedo, ni permitir que una minoría expresiva dicte nuestro futuro. La ley de restauración humana es una perversión de los valores de la ONU. Creo que, cuando pase el tiempo, prevalecerán los más cuerpos del Consejo de Seguridad. Palabras fuertes de un hombre con una cuenta bancaria aún más fuerte. El futuro nos dirá si su predicción es cierta. Les ha informado... Hey, ¿me estás escuchando? ¡Ganamos! Desde Paibus. ¿Ah, sí? Frustramos su plan completamente. Marchenko, el Orchid, las bombas. Llevas demasiado tiempo bajo tierra. Es hora de salir a tomar aire. Respira. Anoche Janus me mandó un mensaje. Decía que Brown está haciendo presión. La gente que salvaste y él saben que esa ley no es una solución. Paikus puede enredar todo lo que quiera, pero ese asunto está acabado. Janus siempre parece tener información interna, salvo cuando más falta hace. Miller, ¿verdad? Lo siento, Adam. Creí sinceramente que estaba con los Illuminati. Por un momento los dos lo creímos. Para cuando descubrí que era inocente. No podemos cambiar el pasado. Debemos seguir adelante. ¿En qué piensa? ¿Cuántos planes más tendrán en marcha? ¿Cuántos soldados más como Marchenko esperan la llamada? No lo llames soldado, era un matón. Los soldados tienen un código de honor. Los soldados obedecen órdenes. Él estaba preparado para hacerlo, sin importar las consecuencias. Parece que lamenta su muerte. Él tomó su decisión, yo la mía. Sea como sea, queremos a los hombres que están detrás de esto, detrás de la ley de restauración humana. Esos todavía siguen en las sombras. Es hora de sacarlos a la luz. Bueno, ahora tenemos nombres. Manderly y Page. El colectivo no se detendrá hasta acabar con ellos. ¿Sí? Bueno, hay un nombre al que le quiero poner cara. Janus. Así que eso es lo que has estado tramando. Mira, lo intentaré, Adam. Pero ya te lo dije, no le gustan las reuniones donde otros ponen las condiciones. Entonces que elija. Agenda una reunión, cara a cara, o lo encontraré personalmente. Ya es hora de conocer al hombre detrás de la máscara, Alex. ¿No crees? La semana pasada, unos delincuentes podrían haber conseguido lo imposible, infiltrarse en la instalación de archivo de datos más segura del mundo, en Praga. Según los rumores que circulan por internet, la policía checa acudió a investigar al banco Palisade Property, después de que los guardias del banco participaran en un tiroteo con un atacante aumentado. Todavía se desconoce qué cámara buscaba el atacante, o incluso si llegó a acceder a ella. Los dueños del banco Palisade emitieron esta mañana un comunicado y aseguraron, los rumores que afirman que se accedió a nuestra instalación de alta seguridad son solo eso, rumores. Amigos, entre ustedes y yo, creo que están armando demasiado alboroto. Un informe forense hecho público hoy en Praga ofrece nuevos datos sobre la muerte del Dr. Talos Rucker, que luchaba por los derechos de los aumentados. Parece que la causa principal de su muerte se relaciona con el elevado nivel de alcohol encontrado en su organismo. No había ninguna otra toxina, ni señales de ninguna actividad sospechosa.
Fuentes cercanas a Rocker aseguran que lleva luchando contra el alcoholismo desde que es figura pública. Recordemos que la organización que fundó, la Coalición por los Derechos de los Aumentados, está vinculada al ataque terrorista de la semana pasada en Londres. Parece que fue ayer cuando el Dr. Talos Rocker visitó este mismo programa, alegando que su Coalición por los Derechos de los Aumentados es una organización no violenta. Hoy, por supuesto, sabemos a qué atenernos. La ARC no tardó mucho en mostrar su verdadera cara al morir el Dr. Rocker. Desde el pasado ataque, las Naciones Unidas consideran a la ARC como terrorista. Justo ahora, los valientes agentes de la policía checa irrumpen en las instalaciones de la ARC en Utulek. Solo podemos imaginar qué instrumentos de terror encontrarán. La organización criminal de Valley es sometida a un intenso escrutinio por el atentado en Londres. Pruebas descubiertas por la Interpol indican que miembros de alto rango de la organización en Praga proporcionaron armas y logística a terroristas de la ARC. Entre los sospechosos a interrogar está Radic Nikolatse, líder de los de Valley en Praga. No obstante, fuentes cercanas aseguran que Nikolatse ha desaparecido y no es probable que lo encuentren. ¿Quizá porque es culpable? Ustedes únanse al debate y expresen su opinión.
No se trata de eso. Deberían habernos informado a todos. Es por eso que estamos aquí. Volkart, lo hecho, hecho está. La base de esta operación estaba muy clara y no ha cambiado. Siempre se producen ajustes sobre el terreno, ya lo sabes. ¿Ajustes? ¡Eso no son simples ajustes! La Interpol es más competente de lo que creíamos. Tienen un nuevo agente aumentado llamado... Adam Jensen. Creemos que puede contar con ayuda externa, posiblemente del colectivo Juggernaut o de Janus directamente. Lo estamos investigando, pero... De momento, no es más que especulación. Descubramos más y nos reuniremos en unos días. Eso es todo. Gracias. Es culpa tuya. Soy consciente de ello, doctor. Elizabeth te envía sus saludos. Informe. En general, el sujeto parece bien a pesar de los traumas masivos que ha experimentado. Y sus recuerdos siguen siendo coherentes con el programa. Está notablemente estable. ¡Excelente! ¿Estás cerca de contactar con James? Mucho. Entonces solo es cuestión de tiempo.